¿Qué tal? Bienvenidos a Telediario de 4 Minutos, el resumen informativo de Canal 9 Litoral para nuestro sitio web. Estos son nuestros principales títulos. Apuñalado en la calle. Los dos detenidos por el crimen del penitenciario en Paraná se abstuvieron de declarar. Los ocupantes de la camioneta de Federal se cruzaron con el motociclista y uno de ellos le propinó 3 puñaladas que le quitaron la vida a Juan Lazaga. Acción social. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, se reunió con la ministra de Acción Social, Alicia Kirchner, para evaluar las medidas del sector en la provincia. Entre otros puntos, se analizó el proyecto de aldeas productivas que se inician en Nogoyá. Salud para los vecinos. Se inauguró esta mañana en Santa Fe un centro de salud llamado 29 de Abril en el barrio Altos del Valle, que llevará servicios de salud antes que no existían en la zona norte de la capital, para las vecinales de la zona. Comienza la vacunación antigripal en todo el país y el ministro de Salud de Santa Fe comunicó que esta vacunación será gratuita en toda la provincia. Esto de que empezamos hoy es la vacuna trivalente que tiene para la gripe A y tiene para la gripe estacional. Empezamos con los chicos, embarazadas, personal de salud y tienen que vacunarse también todo aquello que tiene factores de riesgo y son mayores de 60 años. Comienza hoy en Entre Ríos un paro de 48 horas que fue llamado por la Asociación de Clínicas. La obra social viene desde hace más de 5 años perfectamente saneada, pagando en tiempo y en forma, pero en estos últimos tiempos hemos tenido algunos inconvenientes, no por mala administración, porque nuestros presupuestos han sido ajustados perfectamente como venimos haciéndolo hace muchos años. El problema que hemos tenido ha sido la demora desde Economía, demandar lo que nos corresponde por ley y por lo tanto se vienen demorando los pagos. Un joven de 18 años, oriundo de Concordia, es buscado luego de desaparecer de un centro de rehabilitación en Rosario. Les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para lo que resta de la jornada, nubosidad en aumento, probabilidad de chaparrones y tormentas. Una máxima de 34 grados. Para mañana martes por la mañana, una mínima de 22 grados. Tiempo inestable, con probables precipitaciones. Y por la tarde-noche, las máximas alcanzarán los 31 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos.